La Asociación de Cosecheros Papa Bonita de Canarias, con denominación de origen protegida, ha organizado la séptima edición de la Feria de la Papa Bonita en la zona donde se cultiva, Hico del Alto, en el mirador emblemático de la Corona, desde donde se divisa toda la zona de los Realejos y el Valle de la Orotava. La producción que controla la denominación de origen está en torno a los 20.000 kilos, aunque este año solo llegó a los 18.400, de los que 10.000 hubo que tirar afectados por la polilla guatemalteca, 1.300 se dejaron para la siembra o semilla y solo pueden comercializar 6.800 kilos. Esta feria surgió hace 7 años a partir de que hicimos la asociación. Después digo, tenemos que hacer algo para promocionar la papa, y entonces la idea fue promocionar la papa, pero también los productos locales. Pues nuestra asociación es Asociación de Cosecheros de la Papa Bonito y Productos Tradicionales, y entonces por eso hay varios locales, no solo la papa, sino también otros productos, incluso la artesanía. Y la idea nuestra es una feria gastronómica, agrícola y cultural. Y entonces hay varias cosas. Ahora también están los chicos estos de los carros de madera, que es una tradición que se está perdiendo. Y también va a haber el salto del pastor, que para que la gente conozca en parte nuestras tradiciones. A veces sí, siempre se vende algo, siempre. La publicidad ha funcionado, pero ahora este año, como es un sitio diferente, no sé cómo se dará este año. Pues como siempre, como todas las anteriores, también una maravilla, una forma de convivir con los otros productores y enseñar nuestro producto local a todos los que vienen. Por supuesto, vienen buscando disfrutar, vienen buscando encontrar un producto local diferente, de otra manera, servido con los también cocinado de otra manera. Vienen productos también del vino, de la miel, viniendo a probar diferentes cosas. Pues sí, porque detrás de cada producto hay una historia maravillosa, una familia que está trabajando muchísimo, y luego la cantidad de anécdotas para que ese producto salga a la venta. Es maravilloso, y la gente sí que es verdad que tiene ganas de conocer eso. Hombre, son ferias interesantes porque, bueno, aparte de que das a conocer el producto, pues bueno, conoces gente, la gente conoce tu producto sobre todo, y bueno, también comercializas algo que tampoco viene mal. Tenemos vino de mora, tenemos licores varios, lo que pasa es que procuramos hacer licores diferentes, no el licor estándar, sino hacemos licor, por ejemplo, de gofio y miel, hacemos licor de parchita, hacemos licor de cannabis, limonchelo, guanábana, hacemos licores, hay de todo, hay gente que, sí, la mayoría de la gente lo suele valorar, o sea, es un producto, al ser artesanal la gente lo suele valorar. Esta feria es súper importante porque llegamos a todo tipo de personas que no nos conozcan y que podamos dar a conocer nuestro producto. Pues tenemos todo tipo de gofio en nuestro establecimiento, que es trigo solo, maíz solo, la mezcla, que es el trigo y el maíz, el 5 cereales, tenemos el espelta para los deportistas, la cebada, cualquier gofio que adaptado a la necesidad del cliente. Y luego ya pues tenemos las elaboraciones, que las solemos elaborar cuando tenemos visitas en nuestro molino, que hacemos bizcocho de gofio y gofio amasado con miel y almendra. Sí, sí. De hecho, la gente joven cada vez está más interesada. Pues me siento muy orgullosa porque desde hace varios años colaboro con la Asociación de la Papa Bonita. Aparte de que son muy buena gente, tienen muy buen fondo, uno se siente cómodo con ellos y que estamos con el producto local. Pues queso fresco, que mi fuerte es el queso fresco. Hoy tengo un poco de semi y almogrote y requesón para colaborar un poco con el evento. Sí, nosotros aquí en los gastromercados tenemos un público exquisito. No es como una feria cualquiera de una fiesta de pueblo, nada. Tenemos un público que viene, casi no es ni siquiera del municipio, son foráneos y preguntan mucho. Les gusta lo que se comen, quieren saber lo que comen. Para nosotros, como agricultores de la zona, agricultores locales, colaboramos también con ellos en producción de papas bonitas, porque queremos recuperar los sabores tradicionales canarios, que están bastante olvidados, y darle un sabor característico a nuestra verdura, para que las personas que quieran tener sabores inolvidables se recupere, ¿no?, la agricultura.
Nos basamos en la agricultura tradicional canaria, recuperación de semillas locales, variedades, pero con el sello ecológico para poderla producir y para poderla vender para personas que quisieran tener una certeza de que no utilizamos productos químicos ni venenos y le damos la calidad que ellos piden, ¿no? Cultivamos todo tipo de verduras. También tenemos gallinas para sacar nuestro estiércol de razas canarias. Lo que pasa es que la venta de huevos ya es otro tema, ¿no? La papa bonita es hoy un complemento importante en cada plato de cocina en el archipiélago y se convierte en una propuesta gastronómica interesante en cualquiera de las ofertas que se hagan. El que viene hasta aquí y se desplaza a La Corona es porque viene perfectamente y sabe lo que busca. Y porque cada año las caras que vienen aquí son las mismas del año pasado, con lo cual es que son fieles a la causa. Vamos. Mira, hemos hecho cuatro tapitas. La primera hemos hecho una ensaladilla con almogrote y mango, con borralla. Hemos preparado también un hojaldre al horno con manzana reineta, papa melonera, rúcula y queso curado. Una papa azucena blanca que asamos a leña y rellenamos con una mechada de carne de cabra y una salsita de aguacate. Y ahora por último sacamos una bonita, ojo de perdiz, con un condumio de conejo, ¿no? Entonces al final mezclamos un poquito platos tradicionales de siempre, presentados de una manera un poquito distinta, para que la gente tome un vino y eche una tapa, ¿no? Yo espero que sí, que no sea solo una inercia y una manera de llamar las cosas. Yo creo que, no sé si es por cabezonería de unos pocos o por constancia, pero cada vez más frecuente que cuando hablemos de comida, hablemos de nuestros productos a través de ella, ¿no? Es decir, que es lo que se trata. Es importante la implicación de la administración en la defensa y promoción del producto local, de ponerla en valor, y en este caso de la papa bonita, su historia, cultivos, producción, tradición, propuestas gastronómicas, y ahí la administración tiene mucho que hacer, sobre todo en concienciar a los agricultores en hacer un buen trabajo de campo, cumpliendo de forma rigurosa el protocolo contra las plagas. No, la verdad que sí, yo creo que Hico el Alto es la cuna de la papa bonita y yo creo que es fundamental no solo para el tema turístico donde promocionar este producto, sino también la labor que le hacemos a los agricultores. Este tipo de ferias es fundamental sobre todo para que los agricultores que sigan con esta labor, que llevan siglos y no se ha perdido este cultivo, y poderlo promocionar y al mismo tiempo una gran labor para los agricultores sobre todo, para que continúe con esta labor y, como no, darle continuidad a este gran trabajo que están haciendo ellos. Sí, es fundamental. Nosotros tenemos varias medidas desde el ayuntamiento. Este grupo de gobierno prácticamente apoya mucho a este sector y sí, tenemos varias fórmulas y varias herramientas precisamente para recuperar toda esa zona y todos esos terrenos abandonados. Nosotros tenemos un banco de tierra importante donde la gente puede recuperar esos terrenos abandonados de propietarios que no están usando, pero al mismo tiempo también incentivo, también ayudado, como no, a través del Cabildo, con otras corporaciones, lógicamente, para que sigan rotando esos cultivos y evitar esas pérdidas que hemos tenido otros años. Este año hemos llegado a las pérdidas sobre el 50% de la papa bonita, sobre todo, pero bueno, creo que hay muchos agricultores jóvenes también que se están implicando en el sector y creo que de las administraciones debemos apoyarlo. De esta administración local, precisamente, el alcalde Manuel Domínguez está cada día siempre está encima para que podamos apoyar este producto y, como no, también poner las herramientas adecuadas para que el sector continúe adelante. Para el Cabildo, para nuestra nueva visión de ver la economía del sector primario, es fundamental este tipo de muestras. Primero porque da a conocer lo que realmente muchos conocemos, pero que poco se difunde. ¿Se ha difundido anteriormente? Sí, pero no se ha hecho con la intensidad necesaria. Es fundamental, es imprescindible hacer ver a la gente que el sector primario es la base de nuestro territorio. Y que el producto kilómetro cero, como es nuestras papas antiguas, nuestra papa bonita, es la base también para nuestra economía. Yo cada vez creo firmemente más lo siguiente: tenemos que convivir con nuestras plagas. No son plagas de afuera, porque ya una plaga ya 20 y pico años, ya es lo que tienes que tener. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Podremos acabar con ese tipo de plagas? No lo sé. Ante esa indeterminación, nosotros tenemos que ser prácticos, tenemos que ser eficaces.
el productor tiene que tener las medidas de profilaxis, que sabe ya no dejar papa bichada en el suelo, la papa de risa ya no puede quedar ahí, tiene que trabajar con la rotación de cultivo y ya sabe todas esas medidas. Podremos añadirle pues las técnicas naturales de pues los aceites de NIN, los repelentes naturales, para que en un territorio que esté limpio, que esté saneado, se pueda producir y que esa papa quede limpia. En efecto, es un potencial y es una historia pura de Canarias, más de 500 años, que vino de Sudamérica. Ahí sale reflejado en los libros de la mejor enciclopedia canaria de toda la historia, de Vire Clavijo, por cierto, que es de la zona. Ella hablaba de la papa bonita hace 500 años. Aquí nos mantenemos, se ha mantenido gracias a toda esta gente que nos rodea, que ha mantenido la tradición durante 500 años. Tiene un potencial impresionante, es una seña de identidad para la gastronomía canaria. No hay quien, millones de turistas que han venido durante, no voy a decir 500 años, pero sí los últimos 200 años, que la industria turística está en auge, han venido a Canarias y nos identifican muchísimo con la papa bonita. Si nosotros somos capaces de exportarla, que es un objetivo del gobierno canario, si somos capaces de exportarla, los comerciales ya los tenemos. Por supuesto, aportaremos nuevos, pero los comerciales son los millones de turistas que nos visitan, que la conocen y saben de la historia a veces mucho más que nosotros. Nuestra papa bonita, la papa antigua de Canarias, es un producto único en las islas, que tiene a Tenerife como cuna, cuyo origen tiene siglos y que gracias a los agricultores de Icó del Alto, en Los Realejos, ha llegado hasta nuestros tiempos. Su valor es incalculable, su aporte a la gastronomía es único, por ello es la reina de nuestros productos, con un potencial inimaginable cuando tengamos la capacidad y la autorización de poderla exportar.